Primer caso de viruela del mono confirmado en Bolivia. El Ministerio de Salud busca al paciente cero, que podría ser un ciudadano canadiense. Un paro de 48 horas en Santa Cruz podría causar un daño económico de al menos 64 millones de dólares. La medida fue confirmada para el 8 y 9 de agosto. Varios sectores y municipios rechazan la convocatoria del gobernador cruceño. Bolivia y México buscan consolidar el negocio de litio. El canciller mexicano confirmó su arribo a la sede de gobierno para este jueves 4 de agosto. Hola y bienvenidos a BTV Noticias Edición Digital. Soy Ariel Sánchez. Revisamos ahora los temas más destacados. El caso fue diagnosticado en Santa Cruz. Se trata de un hombre de 38 años de edad que ya fue aislado. Las autoridades en salud buscan al paciente cero para identificar a todos los contactos posibles en el territorio nacional. Sospechan que se trata de un ciudadano extranjero de nacionalidad canadiense. El Ministerio de Salud pide mesura a la población, remarcando que ya en mayo de este 2022 se activaron varias acciones y un plan de contingencia. Se tomaron todos los recaudos necesarios para llevar adelante el bloqueo epidemiológico en Santa Cruz por el primer caso confirmado. Asimismo, las autoridades sanitarias aseguran que el país tiene todos los mecanismos listos para atender cualquier situación de emergencia por casos de viruela símica. Cada día la capital cruceña, que no produce, genera una pérdida de casi 32 millones de dólares, según el Ministerio de Obras Públicas. El golpe a la economía de Santa Cruz sería certero. Un paro de 48 horas representa para los cruceños un daño económico de 64 millones de dólares. Justamente con ese argumento, varios sectores sociales no apoyan la convocatoria hecha por el gobernador Luis Fernando Camacho y dirigentes cívicos del Oriente. La Asociación de Municipios Cruceños ya adelantó que no acatará el paro. Lo mismo pasa con comerciantes que, sobre todo en el mercado mutualista, sufren por las consecuencias de un incendio que dejó solo cenizas a su paso. Los transportistas tampoco están de acuerdo con el paro convocado para el próximo 8 y 9 de agosto. Marcelo Ebrard estará en la sede de gobierno el jueves 4 de agosto y se reunirá con el presidente Luis Arce, con quien abordará asuntos como el litio, el desarrollo y los pueblos originarios. El encuentro del canciller mexicano tiene como objetivo agendar el negocio de litio entre ambos países. Ebrard y el presidente de Bolivia ya se reunieron en marzo del 2021 en México. En esta ocasión se remarcó que hay una gran coincidencia entre los gobiernos de Bolivia y México sobre muchos temas políticos, principalmente los que tienen que ver con buscar un desarrollo cada vez más autónomo y proteger y defender a los pueblos originarios. El encuentro está previsto para el jueves 4 de agosto en la sede de gobierno. Estos son los temas más destacados. Soy Ariel Sánchez. Muchas gracias por su atención. Te invito a seguirnos a través de las redes sociales.